buenas noches a todos y bienvenidos a un programa más del Gran Chef Famosos por dos. Comenzamos una nueva ronda en esta competencia y hoy tenemos un difícil reto que nuestras duplas tendrán que cumplir. Eso sí, ellos aún no saben lo que les espera. Prepárense para todo lo que verán en este episodio, porque será una noche desafiante en donde descubriremos qué tan conectadas están nuestras duplas y qué tan estratégicas son. ¿Quieren saber qué más sorpresas nos esperan? No se muevan, que ya volvemos. Muy buenas noches, mis queridísimos participantes, mis queridísimos jurados, bienvenidos a una nueva ronda, señores. Qué pena, se nos fueron Pancho y Jimena. Dios mío, qué cariño que les había agarrado, de verdad. Es verdad. Pero en parte, déjenme decirles una cosa. En parte, me parece bueno que se hayan ido, porque lo que se viene a continuación, señores, va a ser una pesadilla. Y la verdad que yo le había agarrado tanto cariño a Jimena y a Pancho que por un lado me siento contento de que ellos no vayan a vivir la pesadilla que ustedes sí van a vivir, señores. Quiero adelantarles que lo que vamos a hacer en el segundo reto de la noche es algo sumamente difícil, sumamente complicado. Es una pesadilla en todas sus dimensiones. Cuando me dijeron que lo íbamos a hacer, de hecho, yo me opuse. Dije, no, señores. No, señores, nuestras duplas no están preparadas para hacer eso. Y me dijeron, sí, sí lo están, sí lo están. Así que, señores, quiero que sepan que lo que vamos a hacer el día de hoy lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer contra mi voluntad, señores. No, ¿por qué? No, o sea, no. Cada vez que llegamos ahí, algo nuevo, siempre es peor. Una traba más y una traba más. De luego de estas palabras motivadoras, ahora sí, ¿cómo se encuentran? Muy buenas noches, Damián y Toyo, Toyo y Damián. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, un poco tristes por la despedida de Panchito y Jime, pero el juego es así y para adelante nomás. Y Toyo y Damián, Damián y Toyo siguen avanzando a galope. ¿Eh? Dos eliminaciones, ya estamos aquí vivos todavía. Así que tristes y contentos, ya es la última, la penúltima semana, así que vamos a ver qué pasa, pero estamos para adelante. Bueno, veremos qué pasa, señores, veremos qué pasa, porque aquí todos sabemos que no hay que confiar demasiado en los participantes. Eso sí, les digo, una única dupla se salvará esta noche. Las dos duplas restantes irán directamente a la temida noche de sentencia, así que cuidadito. Hermanas Aguirre, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Qué alegría de verlas tan iluminadas, tan llenas de vitalidad. ¿Quién diría que son las mismas hermanas Aguirre de la última vez que las vi? De verdad, son como personas distintas. ¿En verdad hay dos hermanas Aguirre o hay cuatro hermanas Aguirre? Hay cuatro. De verdad, Dios mío, por el amor de Dios. Lo que pasa es que estamos... ¿Cómo empiezan y cómo terminan? Estamos descansadas. Además, tú no viniste al último programa, estuvo Machuca. Y ahí nuestra actitud desde ahí cambió, ya ha cambiado. El problema soy yo, entonces. No. Yo soy el problema. No, mamá, es que te has perdido de eso. No quiere decir que el problema seas tú para nada. Tú nos traes acá paz cada vez que vienes a la estación. Bien, me gusta. Estamos recuperadas después de un fin de semana, entonces eso nos da fuerzas para reiniciar la semana alegres y contentas, así como me ven a mí acá siempre. No entiendo, Peláez, tu comentario. Porque nosotras nunca peleamos. Y además yo soy la persona más dulce que tú puedes haber conocido. Claro, nunca grita. Y yo nunca le contesto. Pablito Saldarriaga y Gabriel Calvo. ¿Cuánto tiempo, amigos? Qué alegría de verlos. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos muy felices. Estamos contentos de seguir avanzando y estar en esta penúltima semana. Pero la verdad es que ha sido un viaje lindo y estamos muy entusiasmados. Yo particularmente te cuento que estoy tranquilo y relajado. Qué bueno que Gabriel Calvo empiece el día así. Prácticamente diría que estamos casi que en otra dimensión, señor. En el multiverso. Algo ha pasado. Señor Saldarriaga, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Por fin hablo con una persona lúcida. ¿Cómo se encuentra? Estoy un poco nervioso, sospechando de las palabras de mi compañero, pero creo que haber llegado hasta este momento muestra que esta pareja no solo tiene la gracia, sino el temple. ¡Eso! Muy bien. El señor templador. Bien, una pareja también un tanto dispareja, valgan verdades, pero unida al fin y al cabo. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, señores. Buena suerte a todos.
Y ahora sí, señores, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a nuestros queridísimos jurados. ¡Bravo! Los amo, señores guardianes y paladines de esta cocina. Maestro Bocchio, a partir de ahora la competencia se va a convertir en una pesadilla. ¿Qué nos dice de eso, maestro Bocchio? Buenas noches con todos. Bueno, es verdad, ¿no? Se empieza a poner cada vez más difícil la competencia, los platos se van a ir complicando un poquito más. Y tengo un mensajito para ustedes, para las parejas de hombres que están al fondo. Lo que veo en ustedes es que hay mucha capacidad, pero suelen a veces bajar los brazos cuando se frustran. No se frustren hasta el final, no se acaba hasta que se acaba. Y ustedes, hermanas, lo están haciendo muy bien. Han logrado encontrar la calma, ahora encuentren el orden porque por se desordenaron favor. en la última noche. Las vi muy desordenadas, pero con mucha más calma. Así que si hacen un balance entre las dos cosas, va a estar perfecto. Totalmente de acuerdo. Es correcto. Ahora vamos a combinar los dos. Jurado Rosinelli, la ama, madre, reina, señora, patrona. Es que ya hay un rey de los anticuchos. Ya no puedo seguir. Bueno, sigue diciendo. He perdido el poder. Y reina de las polladas. Todavía es reina de las polladas. Cierto. No tengo el muslo. Y subcampeona del reinado de los anticuchos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Peláez, pero bueno, voy a mencionar que extraño la presencia de Pancho y Jimena en esta cocina porque ellos representaban a parte muy importante del público, que es la gente que ama a los animalitos, y ellos siempre traían mensajes positivos como el no compres, adopta. Entonces me quedo con eso y con el mensaje bonito de cómo es una pareja real. Así que un beso para ustedes, chicos, en casa, y a seguir con la competencia. Qué bonito, fuerte abrazo para Pancho y Jimena, de verdad, grandes participantes, los vamos a extrañar y mucho, ya los estamos extrañando. Jurado Macías, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Pues, señor Peláez, el otro día llegué a casa después de la eliminación de Pancho y Jimena y mis gatas no me quisieron saludar, señor Peláez. Lola y Lupe, hemos pasado una noche muy dura, no me dejaban dormir. Miau, 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 miau. Eran los participantes favoritos. ¿De cómo se llaman Lola y Lupe? Sí, señor Peláez, y la verdad es que no pinta bien la cosa. O sea, no estoy durmiendo bien. Ahora hágase cargo de sus decisiones. Pues usted votó a los animalistas, es normal que los animales Así ahora que no se hay molesten. Problema. Lo resolveremos, señor Peláez. Muy bien, me alegra Lo que mucho. Sí no tiene solución es su presencia en este lugar. Más vale que preparen bien las cosas. El primer plato parece fácil, no lo va a ser. Buena suerte, que triunfen los mejores, que se vaya el resto. Muchas gracias por esa dosis de motivación, jurado Macías. Ahora sí, después de esa maravillosa inyección motivadora, momento de hablar del primer plato de esta noche. Queridos jurados, por favor, ¿qué vamos a tener que cocinar en este primer reto de la noche? El primer reto de esta noche son... Vamos. Panqueques de yogur de frutos rojos y arándanos con salsa de caramelo salado. ¡Buenazo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y cómo se hace eso? No sé, yo sé hacer los panqueques, pero ya me metieron yogur, ya me metieron frutos rojos, ya me cambiaron la receta que yo tenía en la cabeza. Chicos, vamos a empezar con los panqueques. Se dividen en tres partes: los ingredientes secos, los ingredientes líquidos y el relleno. Vamos a empezar con los ingredientes secos. En un bowl vamos a tamizar con un colador 225 gramos de harina sin preparar, 3 gramos de bicarbonato de sodio, 4 gramos de polvo de hornear, sal al gusto. Tamizamos estos 4 ingredientes y le vamos a agregar los ingredientes líquidos, que van a ser 180 mililitros de yogur de frutos rojos, un huevo, 300 mililitros de leche entera. Mezclamos bien, integramos con un batidor globo ambos ingredientes hasta que nos quede una masa como de panqueque, una textura que no debe ser tan espesa porque debe cuajar en la sartén que vamos a utilizar. Y acá ustedes tomen decisiones, si colocan los arándanos enteros o colocan los arándanos partidos. Vamos a colocar un puñado, una buena cantidad de arándanos, que va a ser nuestro relleno. Y en una sartén antiadherente vamos a colocar un poquito, una cuchara de mantequilla, que se derrita bien, y vamos a colocar nuestro líquido, nuestro aparejo de panqueques. Le damos una vueltita cuando ya esté de un lado, del otro, y luego los vamos a colocar en un platito plano y ya como les va a contar, ¿qué le vamos a poner encima de decoración? Muy bien, en una sartén o cacerola chata, de paredes chatas, vamos a hacer una salsa de caramelo salado.
O la base, probablemente han probado los caramelos de butterscotch. Ya, sí. Esta es la base de los butterscotch. Ajá. Entonces pondremos 240 gramos de azúcar en la base de esta sartén o cacerola y lo llevaremos a fuego hasta que se caramelice. El azúcar, de estar en textura sólida, va a pasar a textura líquida, ¿no es cierto? Y se va a empezar a caramelizar. Una vez que logremos el color deseado, tenemos que cortar esa caramelización para que no se siga cocinando. Así que apagamos el fuego y agregamos 45 gramos de mantequilla. Integramos, podemos mover con la, utilizando el mango de la cacerola o sartén, hacemos movimientos circulares para que se vaya integrando, y luego agregaremos 190 gramos de crema de leche. Sugiero que la crema de leche no esté tan fría, así que sáquenla del refrigerador y manténganla en su estación. Lo que va a pasar es que ese caramelo que está en la base se va a levantar y van a quedar como pedazos de caramelo. Tenemos que seguir moviendo, integrando hasta que se disuelve ese caramelo en la crema y mantequilla, y le agregamos punto de sal para que sea una salsa de caramelo salado. Probamos y estamos listos para servir. Listo, para el emplatado yo les voy a dar una opción. Esta opción funciona. Si ustedes quieren desarrollar su creatividad y criterio, juéguensela. No se los recomiendo porque les ha ido pésimo con ese juego de creatividad y criterio hasta ahora, pero pueden probar. En un plato van a colocar tres panqueques, uno sobre otro, luego añaden el caramelo salado, colocan arándanos, frutos rojos si encuentran, y espolvorean azúcar en polvo. Y para terminar, unas hojas de menta. Esto le va a dar un toque aromático y le va a dar muy bonito color al plato. Está bien. No creo que sea tan difícil. No me asusta el plato. No me asusta, que no me asusta porque panqueques les hacemos a nuestros hijos, así que por lo menos no es tan grave como cada vez que dicen postre a mí se me paran los pelos. Sí. Atentos, queridos participantes, porque estoy seguro que ahora que hemos empezado una nueva ronda, ustedes se están preguntando, claro, cada vez que empezamos una nueva ronda, empezamos con un obstáculo. ¿Dónde está el obstáculo? Si todavía no nos han explicado cuál es el obstáculo. Se los voy a explicar a continuación. Miren, no sé si han observado que las refrigeradoras tienen unos candados y unas cadenas gigantes. ¿Se habían dado cuenta? Sí. Hay un detallito. Ustedes van a tener que agarrar ingredientes que evidentemente están en esas refrigeradoras. Entonces no van a poder empezar a cocinar y no van a poder agarrar ni un solo ingrediente hasta que no hayan logrado abrir entre todos esas refrigeradoras. Este juego tiene que ver con el mentalismo, entonces imagino que se deben estar preguntando ya, ¿y dónde se encuentran las llaves? ¿Están aquí debajo en mi estación? ¿Quizás metidas en una olla? ¿Quizás distribuidas en toda la cocina? Miren, señores, miren, miren esto, miren esto, miren esto. Fuerza, 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 fuerza. Las llaves están bajando, las llaves están bajando. Las llaves van a estar aquí, las llaves Peláez, ya están aquí. ¡Se va a explotar, Peláez! No. Las llaves están ahí, pero van a tener que romper esta piñata en forma de fresa y las llaves se encuentran ahí adentro en unas bolsitas. Hay exactamente cerca de 30 bolsitas. ¡Hala! Ustedes van a tener... Hay exactamente cerca de 30 bolsitas y solamente una bolsita tiene la llave que corresponde a cada candado. Ok, señores. Vamos, muchachos, vamos. ¿Cómo van a intentar abrir estos candados? Van a tener que, entre todos, primero romper la piñata, después decidir cuál es la bolsita que van a abrir, abrir la bolsita, enviar a una persona a que abra el candado. Si no logra abrir ni uno de los candados, tiene que decirle a sus compañeros que no logró abrir ni uno de los candados. Y recién en ese momento todos tienen que decidir otra bolsita y así sucesivamente hasta que logren abrir los dos candados. ¿30 bolsas? Oye, ¿te pasaste? No, o sea, se nos va a acabar el tiempo buscando la llave. ¡Madre! La información importante. ¿Cuántos? ¿Cuántas porciones? Para la preparación de dos porciones de panqueques, tal y como las indicó el jurado Macías, vamos a tener exactamente... Hora y media, pues, hasta que abramos todos los candados. Hora y media, ya los chicos se fueron al colegio, regresaron y se olvidaron de ti. 40 minutos, señores, 40 minutos, 40 minutos. Ese es el tiempo que van a tener para abrir los candados y hacer los panqueques. Esfuércense, señores, porque de verdad que si esto les parece difícil, lo que viene en el segundo plato de la noche va a ser una pesadilla. Muy bien, señores, ahora sí.
¡Estamos listos! ¡Listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A panquequear! ¡Vamos, no, cola, cola, cola! ¡Colaboración, señor! ¡Muy importante! ¡Vamos, feliz! ¡Vamos con todo! ¡Con toda mi fuerza! ¡Bien! ¡No, entre todos tenemos que agarrar! Siempre fui bastante bueno rompiendo piñatas. Sí, de verdad. Descargaba toda mi ira y mi cólera. ¿Y corazones? ¿Rompiendo corazones? Sí, sí. No, yo más bien los arreglo. ¿Gabriel abrió o no abrió? No, ni entra. No abrió, pero díseselo. ¡No, no entra! ¡Apúrate! ¡Nada! ¡Corre! Cada uno va agarrando uno. Una llave y sale. Y sale y va regresando y otro va saliendo. Hay que revisar las bolsas para ver si todas las bolsas tienen llaves o qué tipo de llaves son. Esta no es. ¡No, compañeros, nada! ¡Uy! ¡No abren ninguna! ¡Qué horrible! ¡Ya, apure, regresa! ¡Ya, compañeros, el siguiente no abre! ¡Apura! ¡Nada! ¡Nada! Amigos, esto es una locura porque hay algunas bolsitas que están con trampa. ¿Y no entran? No, no, hay que revisar de repente. Hay que buscar bien. Ya faltan pocas. Ya quedan pocas. Esta es, creo, compañeros. ¡Ah! No, si entró y no abre tampoco. ¿O soy yo? ¡Vamos! Oye, ¡no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos! Métale. ¡Vamos! ¡Santiago! ¡Bien! ¡Abrió una! ¡Abrió una! ¡Abrió una! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! Ya falta una, chicos, vamos. Falta una, pero escúchame, quedan recontra poquitas llaves. No, ya, ahorita lo hacemos. ¡Ya vamos, vamos! Ya van como 10 minutos, ¿ah? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Pero no abre. Uy, uy. Ya, arranca. Uy, a mí lo que me preocupa es que alguien se equivoque. Cuadradas. Oye, nos han metido trucazo de repente, ¿eh? De repente no son las llaves y al final van a salir con una sorpresa. No sé, ya. Hay llaves cuadradas, llaves redondas. ¡No! ¿Cuál abrió? ¡No se caiga, gordito! ¡Qué maravilla, eh! Mira, Gabrielito, para que puedas jugar ahí. Pásame uno. ¡No es! ¡Vamos, Toyo! ¡Vamos, Toyo! No entra ni siquiera. ¡Vamos, Marisol! Sí, estoy agarrando una llave. No, compañero. ¡Corre! No es, corre. Vamos, Pablo, vamos. Ahí está, energías positivas para Pablo. No es. ¡Corre! Vamos. Las redondas parece que no son. Malo, ya la otra, Marisol. ¡Ya vamos, vamos! Esta parece ser porque entra, pero no abre. Más a la ver, Riere, compadre. Ya, vamos a ver. Corre. ¡Vamos, Toñito! La misma. Le agarra una más chiquita. ¡Sopla! ¡Vamos, corre! ¡Anda! ¡Abrió! ¡Abrió! Damián y Toyo, para que de ahí le digan. ¡A cocinar, señores! ¡Ay! Con tal que no digan que hemos hecho trampa, estamos bien. No llámese nuevamente a la pelota. No, pues flaco. Pero ya, me olvidé celebrar. We are the champion on the world. Toyo, ¿tú qué vas a recoger? Dime. Yogur, mantequilla, crema y leche. No, pues dime, la primera parte de la receta leche, o la última. Arándanos. Bicarbonato. Acá está. Azúcar impalpable. Sal. Bueno, hablemos de los panqueques, queridos jurados. ¿Dónde está la dificultad? ¿Qué nos pueden decir de estos deliciosos panqueques? La texturita, que te salga una textura perfecta. Yo creo que lo más difícil va a ser hacer el caramelo salado, porque los panqueques no son tan complicados. Y aún así tampoco es tan difícil. La parte complicada es el caramelo, que varias veces ya nos ha pasado que cuando les mandamos hacer caramelo lo queman. Mililitros es igual que los gramos, ¿no? Sí. Participantes, quedan 30 minutos, señores. 30 minutos y esto se termina. ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Vamos! Los panqueques tienen que estar uno encima de otro, se enrollan. Chicos. No, uno encima de otro, sin enrollar. Pero amigo, en el medio de cada panqueque no va nada. No ha dicho, A uno tu criterio, de otro. Échale los líquidos. Primero mueve los líquidos. Bate los líquidos. Esto. Bátelo bien. Ok. Ahí la mezcla le puedes poner de arándanos, ¿ya? Voy a empezar con el azúcar, ¿dónde está? ¿En qué sartén lo van a hacer, gemelas fantásticas? En la chata, pero ahorita yo estoy haciendo mi caramelo. ¿Y está acá? En la chata.
240 gramos, brother. Ellas lo están haciendo en olla. ¿Ah? Ellas lo están haciendo en olla. El fuego para, para el caramelo. Gabriel, fuego para caramelo. ¿Qué? ¿Fuerte? No, se va a quemar. ¿Quieres que pero míralo, pues. O sea, ¿quieres que se me queme? Me estás haciendo un trampolín. Qué pesado, Damián. Si está haciendo una pregunta, le respondo y piensa que es sabotaje. Fuego alto, pues, si no se tiene que derretir el azúcar en la sartén. Después que ya esté el caramelo, Mari... ¿Qué dices, amigo? No te escucho. Después de que esté el caramelo, apago el fuego... Sí, y ahí agregas la mantequilla y luego la crema de leche. ¿Pero caliente? Sí. ¿O lo dejo enfriar un poco? Sí, pero fuera del fuego. Ya, ¿cuánto es de yogur? Pero caliente, recién salido. Sí. ¿Ya ves? No aguantan presión ustedes, ¿ah? Pablo, ya no muevas eso. Tú puedes ir viendo el caramelo, ¿sabes verlo? O sea, míralo, quiero ir haciendo los panqueques. Chicas, Damián les está preguntando todo. Todo les pregunta, no hace Damián. No hacen un paso sin preguntarles a nosotras. Y encima después las trabaja psicológicamente. Además dice creer, que pero después igual lo queremos. No saben trabajar bajo presión, después de que le han dictado toda la receta. Paso por paso, si coge una cuchara, si coge un tenedor, pero nosotras con cariño le contestamos. Sí, pero lo que quiera. Y si nos equivocamos, se va a equivocar también. Así que yo que él no me confiaría tanto, porque nosotras también nos equivocamos. Sí, pues, pero bueno, igual con amor, con amor. Bueno, ¿cómo va la cosa? Bien. Bien. Bastante bien. Yo estoy contenta aquí con mi caramelo. Bien, bien, bien. ¿Por qué estoy tú estás haciendo el caramelo? Paso a paso, porque esto ya lo domino, yo ya lo sé hacer. Ah, bien, 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 bien. Y Celine domina. A Marisol más es a la que mejor le sale el caramelo, siempre. Celine. Siempre. Sí. Bien, bien, bien. Es que yo soy muy dulce. Sí, ya tú, no tú ya es demasiado dulce. Eso sí, el jurado ha dicho que eso entera. Es lo más importante. ¿Eh? Sí, por hay eso que es tener que mucho estoy cuidado. Dando cuidado y paciencia. Dándole mucho amor y mucha paciencia. Exacto. El caramelo es lo más importante, claro, pues, porque es los panqueques. El que le va a dar el sabor al panqueque. Porque el panqueque no sabe en sí a mucho. No, es como neutro el neutro, sabor. Exacto. ¿No? Uh-huh. Entonces, las veo trabajar en equipo hoy día. Qué maravilla. ¿Han tenido alguna charla técnica? Sí. ¿Alguna cosa? Acá con todo el equipo psicológico de producción. Bien, que bien, nos han bien. Ayudado. Bien. Y sostenido y entonces nos han sostenido, nos han ayudado, bien. Los jurados también con sus comentarios, tú también, y todo bien. Eso ha hecho que lo recibamos. Qué bonito, bien, me alegra mucho, de verdad, me alegra mucho, pero parte. Ustedes han hablado entre ustedes. También, también. ¿Y qué se han dicho? Hemos dicho, vamos a respirar. Muy bien. Nunca más y vamos, vamos a amarnos y vamos a amarnos. Como hermanas y vamos que somos. A cocinar con amor, que si cocinamos con amor y qué sin bonito. Peleas, nos enfocamos en cocinar eso bien. Es, ¿eh? Eso es. Peláez, nosotras ahora estamos más unidas que nunca y de aquí hasta levantar esa olla. Así esa es. Unión no se va a romper nunca jamás. Damián. Caselilla. Veo que no has parado de preguntarle a las hermanas Aguirre. Sí, en buena onda. ¿No preferirías ir a cocinar ya a la estación de las hermanas Aguirre? No, es para darle un poquito de movimiento, porque Marisol está un poquito mal de la garganta. Ah, ya. Entonces quería un poco aclararle la voz, ¿no? Allá, aclararle la voz haciendo que grite más. Exacto, es una ayuda. Ese es mi coach emocional de, bien, bien, bien. De voz. De voz y garganta. Y garganta y cuello. Muy bien. Oye, Toyo. Ay, no, ay, no ay. Pudiste despedirte de Pancho y Jimena. No, te hubiera gustado despedirte de todas de Pancho maneras. Y Jimena. O Caselita, ¿cuántos sí años tiene que tener porque esto? Lo llamé por teléfono. En el acto me enteré que había sido eliminado, pero no estuve presente en el momento. Hubiera sido demasiado duro, creo. No lo hubiera aguantado. No hubieran podido aguantar. No hubiera podido aguantar. Aquí. Era una presión muy emocionante. ¿Ustedes y emotiva. Tienen mascotas? Sí, yo sí tengo. ¿Qué mascota tienen? Tengo perrito, un golden. Un perrito. Cruz. ¿Y tú también? Yo tengo uno. Salud también, uno cruzado. Uno cruzado. Cruzado con perro, raza sí. Única, como le llama exactamente. Pancho. Exactamente, ¿eh? Cruzado con perrito y pucha. ¿Y ellos se han puesto tristes cuando vieron el episodio? De se pusieron manera. Sí, sí, así. ¿Qué? Así, sí, se ponía ahí el tuyo, ¿cómo sí. hacía, Damián? Mi perrito se sorprendió. Pero en lugar de decir, wow, decía, wow. Wow, se sorprendió. Sorprendido, Dios mío. Y los perritos y los gatitos están extrañando a Pancho y a Jimena. Sí, viví y ya no quería ver el programa porque se puso muy triste cuando vio que los eliminaron. Un saludo a mi perrito, Falafel. Beso, te quiero mucho. ¡Mi querida! Mientras el gran Pablo Saldarriaga encuentra el punto exacto del caramelo, yo les cuento que quedan exactamente 20 minutos. ¡20 minutos! Uy, chao. ¿Está bien? Sí, no sé. Este caramelo se está... Dale, tranquilo. Oye, no tengas... Pablito, ¿por qué a ti no te han encomendado la difícil tarea
de hacer el caramelo. ¿Sabes que eso es lo más difícil? Es muy difícil. ¿Y por qué tan encomendado eso? ¿Tú porque... sabes hacer caramelos? No, se te da, muévelo. ¿Se te da bien la repostería? Bájale, está o algo muy fuerte así? Ese fuego. Baja. Es muy difícil. O sea, una distracción en el momento de hacer el caramelo. ¿Sabes hacer la panqueque? Ah, ya no es Pablito. No, acá hacemos así. ¿Qué pasó, Gabriel? Así somos nosotros. Estaba hablando con Pablito y ahora ya no está hablando con Pablito. Somos multifacéticos. O has escuchado que el caramelo es difícil y has preferido relegar a Pablito de su misión. No, no, él prueba las texturas, ¿eh? Y prueba los sabores. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahí está. Disculpen, chicos, ¿le van a echar azúcar? ¿Le han echado azúcar a esa vaina? Mira, hemos echado. Brother, me estás. ¿Qué pasa, Gabriel? Sí, ¿qué pasa? Amigos, está regresando. Pero, Gabriel, es que no estás utilizando el utensilio correcto, pues. Está regresando. Mira. Ya, es que no, tampoco abuses, ¿no? Ha regresado. No, calmado, pero tampoco me estén abusando. Ahorita se pone verde, ¿eh? No, no, yo no, estoy tranquilo. Estoy verde. No me dejas salir. Estoy tranquilo. Oye, mira, ahora sí, mi caramelo. Pablito, ¿cómo ese temita de Gabriel te ama? ¿Sigue amando Gabriel o ya? Sí, él sigue amando. Sigue amando. Es un amador. De hecho, podríamos empezar a llamarle amador en vez de Gabriel. Sí, viene Gabriel, ¿no? Muy bien, muy bien. Gabo Love. Oye, ¿y por qué lo estás haciendo? Mira, se te ha derretido acá, cuidado. ¿Y por qué lo estás haciendo en sartén en vez de olla, por ejemplo? Que lo he visto que todos están haciéndolo en olla. Sí, son las indicaciones del chef. Ah, ya. Dijo que el sartén alta. Pero, Gabriel, está hablando con Pablito. Pruébalo. Tranquilo, eso es tranquilo. Muy bien, muy bien. Oye, no vayas a meter el dedito ahí, ¿ah? No, ¿tú qué? El dedito, no. Pablo, se te quema el dedo, ¿ah? Sopla y prueba. Más, Selin, ¿eh? Ya, estoy recién. Está bien, yo le pondré un poquito más de sal. Más todavía, ya. ¿Esto dónde lo pongo, acá? Sí. ¿Y ahí nomás? Mucho. Mucho, porque si no te sale muy ancho. Ya, pero deja primero que seque, pues. No, es que si no, primero tienes... No. Yo te digo, porque yo siempre hago... ¿Cómo va, muchachos? Creo que vamos avanzando. ¿Sí? Sí. Procura tener un poquito más de... un tema estético acá, sí. No esté tan mordido. Le corto un poquito las... En el peor de los casos, se mete en el medio del sándwich de tres que vas a poner, ¿no? Así es. Esto ya está apagado, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Y ya le pusiste el caramelo? Ya ¿En la sal? Sí. ¿Puedes? Ya. Dame una cucharita para que pruebe el chef. ¿Te aguanta más sal, ¿eh? Ya. Sí. Gracias. Está buenazo. Gracias. ¿Te aguanta más sal? Porque todo lo demás tiene azúcares. Ok. Entonces, que se luzca. Ojo que al paquete le puse sal también, ¿no? Ya, pero la sal lo que hace es levantar el sabor natural y va a hacer que se luzcan las demás preparaciones. Okay. Inclusive tu salsa de frutos rojos o lo que sea que vayas a poner. Y escúchame, las primeras dos siempre van a salir mal. Así que no hay que desesperarnos. Ya, por eso hay que empezarlas ya. Los primeros de prueba, hermana. Siempre los primeros me salen mal. Claro. Y después se deja la sartén lista para que a partir del segundo salgan bien. Ya, con fe, vamos. Puedo usar todos los arándanos, ¿no? Como la... No, déjame algunos. ¿La mitad? Sí, para decorar. Señor Macías, ¿cómo está? ¿Para qué lo mueves? No, para separarlo de la sartén. A ver qué le parece la textura. Me parece que está muy claro. Deberías tener un dorado más parejo. Ya. Esto lo has hecho porque lo has estado moviendo. Tú deberías tirar, dejarlo. Sí. ¿Ya? Y dejar que la grasa haga el trabajo de tostar la superficie, y caramelizar. Aconsejo más delgado, pero eso es opcional. No, es que no es el sabor. No es un crepe, es un panqueque. Pero lo que sí voy a evaluar es que la superficie esté dorada y pareja. Buena suerte. Gracias. Okay. Hay que tener una sartén un poco calientita en algún momento para calentarlos antes de servir. No nos quedan tiempo ya. ¿Puedes prender el horno? Hostia, lo veo muy delgado todavía. Poquito más. Chica, ¿cómo van? Bien, creo. Hemos decidido ponerle un poquito de arándanos a la masa adentro. Sí, tiene que tener. Ah, ya, yo pensaba que no. No, sí tiene que tener. Sí, tiene, ¿qué? Ya, perfecto. Se ve muy bien la masa, la consistencia. Y ya está tu caramelo, sí. Se ve muy bien. Es como un toffee justo así. Yo creo que ya está de arándanos, está, ¿no? O más. ¿Le falta sal o ya está bien? Tiene buen punto de sal. Bien. ¿Ves? Está rico. Le falta un poquito de sal. Yo también creo, un poquitito de sal. Sí. Creo que es mucha mantequilla. El primero no va a estar, no importa. A partir del segundo tranquila. No va a salir. Le voy a poner un poquito más de sal a mi caramelo. Y mucha mantequilla, Lucina. Por eso, yo te dije. Pero más cantidad también creo. No, porque tiene que ser delgado, ha dicho. ¡Participantes, vamos, apúrense! ¡Solamente les quedan 10 minutos! ¿Llegarán? ¿Ustedes qué creen? Pero me dijiste que ya has hecho antes, pues. Y yo pensé que le iba a hacer.
clases de cachanga. Muy delgado y muy frito se convierte en una cachanga. ¡Oh! Uy, se ha molestado. Se ha molestado mi compañero. Está rompiendo cadenas. Hazle así en los bordes, él, para que quede redondito. Sí, pero voy a ponerlo parejito. ¿Ahora sí lo puedo voltear? Fíjate, anda metiéndole la espátula y fíjate. Aquí hay uno que tiene quemadito todo. Esto que hay que sacar. Eso le da rico. Estás loco, eso te califica, mira. Todo es quemado. No, eso me gusta a mí. A ti, pues, pero no al jurado. Mira, este sí va a salir bien. Ese va a salir, uf, ese está perfecto. Es que no se ve mucho los arándanos. No importa que no se vean los arándanos. Pero igual los vas a adornar arriba. Se ve lindo. Sí, entonces está bien ese acá. Apágame. ¿Ah? Apágame. Listo. Un poquito de mantequilla. Ay, se fue volando. Quedan 5 minutos, señores. 5 minutos. Vamos, que se acaba. Queridos jurados, menos de 5 minutos. ¿Cómo los han visto? También el Toyo bien. Estaban haciendo ensayos para ver que la fritura fuera la correcta y yo los vi bastante bien. Yo, de lo que puedo, yo he visto solo a las hermanas Aguirre. Su caramelo estaba espectacular. Pero me preocupa que estoy viendo que los panqueques están saliendo un poco como unas tortillas. Quisiera que tengan un poquito más de forma. Y tú has visto a Gabriel. Gabriel y a Pablo. Los veo bien de acá. Lo que yo vi estaba súper bien. Y la salsa estaba deliciosa. Realmente parecía de restaurante su salsa. ¿Está quemando esto? No. Miren esa movida. Sigue con el otro. Volador. Sigue con el otro. Mucho fuego, Toyo. 3 minutos 180 segundos para 2 porciones de 3 panqueques cada uno. ¡Vamos! Ya lo estaba poniendo en el plato. Sí. Está en el plato, sí. Pero qué, súper impalpable y todo eso. Después lo acomodas. Ah, ¿no quieres que le ponga acá abajo de una vez? No sé, o al costado, al costado, mejor no. Que ya, no le toque el panqueque. Está muy oscuro el plato. No, está bien, porque las salsas son oscuras igual. Por eso, pero... No, pero siempre la sirven con oscuro. No. Entonces, ahí al toque. ¿Cuál es? Trae este polvo, azúcar impalpable. Señores, esto se acaba y para que se acabe solamente queda 1 minuto, así que apúrense, ¡vamos! ¿Quieres que le ponga más caramelo o así está bien, Celine? Mira, Celine. Espérate, no puedo, un ratito, no puedo ver porque más importante es esto. El otro plato. Ahí está, al fondo, Celine, el fondo, tranquila. Toyo, anda metiendo el caramelo acá. Anda metiendo aquí el caramelo, ven. A la cuenta, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bien, ahí, espolvoreen. 3, 2... ¡Alárgala! 1... Me hubiera dicho cuando quedaban 10 segundos. 0, manos atrás. Bueno, señores, llegó el momento de probar qué tal les han quedado esos panquecazos. Por favor, empecemos por Damián y Toyo. Toyo y Damián, por favor, agarren un cubierto. Señor Toyo, díganos qué tal está eso, por favor. ¿Está satisfecho con el sabor de su panqueque, señor? Tiene sabor a panqueque de yogur con arándanos y caramelo salado. No, qué maravilla, ¿eh? Una armonía perfecta. Hermanas Aguirre, por favor, prueben ese panqueque y cuéntenos qué tal les ha quedado. ¿Están satisfechas con el sabor de sus panqueques? Qué bueno, qué bueno. Familia unida, hermanas unidas jamás serán vencidas. Muy bien. Bien ahí, me gusta. Buena suerte. Gabriel y Pablo, Pablo y Gabriel. No, la estación del amor. ¿Hay 3 panqueques en cada plato, señor Saldarriaga? Sí. No. Ah, qué bueno, porque eso es precisamente lo que había pedido el jurado. Me alegra mucho. Muy rico. Muy rico, qué maravilla. El caramelo de Pablo, espectacular. Espero que el jurado Macías piense lo mismo, de corazón. ¿Le va a gustar? Yo creo que sí, yo también lo creo. ¿Rico? Bien, buen caramelo el de Pablo, ¿eh? buen cheque. Bueno, señores, lo hemos logrado, así que ahora llega la parte más difícil. El momento de que nuestros jurados pasen por sus estaciones para probar esos panqueques. Buena suerte a todos. ¿Qué hacen estos arándanos fuera del panqueque? ¿Adentro hay o no hay? La receta indicaba que adentro debían haber arándanos. Era opcional, lo hemos puesto... No era opcional. La receta indicaba que los arándanos iban dentro de la mezcla. ¡Te lo dije! Muchas veces nos dicen que le echan algunas cosas que no le echamos y no pasa nada. Te lo dije. Bueno. Tercero, la menta.
Lamento. Lamento no haberla puesto. Lo único que te voy a felicitar es que la fritura se ve más o menos pareja. Faltó la menta y nuestro jurado se lamenta. Simpático chascarrillo, ¿eh? Calidad, hermano, calidad. Sabe muy bien también. Pero hay dos elementos que no están, ¿no? Uh-huh. Y eso también se va a considerar. Pero la masa está muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Ustedes le pusieron hoja de menta? Sí. Sí. Ahí está, hojita de menta. Pero los hicimos un poco más gruesos, tipo americano. Sí. Sigan las indicaciones. No pierdan puntos tan tontamente, porque capacidad tienen. Gracias. La próxima vez, en la próxima receta, vamos a tener un poquito más de cuidado. La presión no se ajusta. Es un dulce buenazo. Está muy bien hecho, pero no es exactamente lo que pedimos. Exacto. Está agradable, chicas. Está rico, pero los panqueques me hubiera gustado que sean un poquito más gruesitos, ¿no? Esto más parecen unas crepes. Y que sean más redonditos y no tanta azúcar espolvoreada alrededor, sino un poquito menos, no tanto por fuera. ¿Ese es un panqueque francés? Sí. Ustedes están metiendo un panqueque gringo. Pues. Sí, sí, sí. Ahí está. Bastante intensidad de sabor, ¿eh? Probando el mismo plato y qué diferencia la intensidad que hay acá. Bien, me gusta que jueguen así, sin, que jueguen sin temor. Que apunten alto, pero un poquito más de sal en el caramelo. Sí, yo pensé. La sal lo hubiera llevado a resaltar la dulzura natural del caramelo y no el amargor del borde de estar casi quemado, que no lo está. O sea, me parece como rarazo que la sal eleve el dulce. Pero sí uno pasa. Pensaría que es al revés, pero no, qué loco. Le da un sabor bien diferente, bien rico. Le falta un poco de sal. Efectivamente, se les ha ido un poco para el otro lado. A mí el amargo sí me molesta en los caramelos. No me parece admisible. Y lo bueno es que le han puesto menta, lo cual hace que tu cabeza se distraiga en otras cosas, pero no quiere decir que no sepa lo que está pasando acá. Ok. Ya tienes amargura, no como yo. Más amargura. Claro, ya tengo dulzura, no quiero más dulzura. Yo sentía que le faltaba sal, pero como tú me decías, de a poco. De a poco, pues. Yo le dije, échale de a poco, nada más. Muchachos, los felicito por el primer impacto visual. Es muy bonito, panqueques gruesitos. El único detalle es, por ejemplo, la menta la pondría después de haber echado el azúcar, ¿no? Y veo que han hecho una salsa extra, así que felicitaciones por eso. Vamos a probarla. También le pusimos arándanos en la mezcla. Remarcando ahí, le pusimos arándanos en el medio por si acasito. Esto no lo voy a probar, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque está tan rico que no necesita nada más. Ah, no. Gracias, Javier. ¡Oh! ¡Qué amable, Javier! ¡Qué lindo! Siempre se redime. Sí. Parece que fueran esos que te venden ya en caja. Ah, sí. La masa pre para que los hagas porque están tan bien hechos. Gracias. Eso es bueno, ¿no? Pero es que lo que ha dicho Nelly es que son perfectos, que parecen de caja. Están bien hechos, pues. Sí, qué rico. Gracias, Nelly. Importante. Este es el motivo por el cual tuvieron que luchar para poder abrir la refrigeradora de las verduras. Sí. Ahí está, hermano. Gracias. Bien, señores, antes de decirles cuál es la dupla ganadora, déjenme explicarles de qué va el segundo reto de esta noche, señores. ¿Reto? Es una segunda preparación que viene con un gran reto. Déjenme decirles que si ustedes creen, hermanas Aguirre, que si alguna vez tuvieron alguna pequeña diferencia y se sintieron un tanto divididas, esto de aquí las va a dividir más que nunca. Y no solamente ustedes, señores, no se rían. No me atento, reí. Señor Saldarriaga, atento, señor Calvo, porque yo creo que esto que va a ocurrir a continuación los va a dividir en serio, señores. Si creyeron que no podían ponerse de acuerdo con algo, que la relación estaba un tanto distanciada, les cuento que hoy es probable que esa relación esté más distanciada que nunca. Peláez, ¿no nos puedes hacer eso ahora que vivimos unidas, pegadas la una a la otra? No, se lo vamos a hacer, se lo estamos haciendo. Porque lo que viene a continuación, señores, se conoce como el muro del gran chef famosos. ¡La muralla china! ¡El muro de Berlín! ¡No! ¿Qué muro? Acá en este mundo ya somos cansados de muros. Hay que derribar los muros. ¡Miércoles! Es un profeta. Efectivamente, como oye, señor Calvo, ¿qué cree que es lo que vamos a hacer? No sé, me imagino al muro que te dan en kilómetro 30 y tantos en una maratón. No. Separarnos, no. Una allá y otra efectivamente, acá. Señores, vamos a colocar un muro en el medio de las estaciones. Ni siquiera la puedo solamente ver. Solamente no podrán verse.
Solamente uno de los integrantes de la dupla tendrá la receta y deberá dictarle la receta al otro integrante de la dupla a través del muro. Y por si esto no fuera poco, tenemos un detallito más. Una cosita más. Tendrán que cocinar platos distintos, señores. Buen provecho. Así para que no se copien entre ustedes. También por si, habían pensado que era posible copiarse. ¿Cómo? No. O sea, tú y yo platos distintos. No, tú y yo un plato. Este, Damián y el Toyo, otra cosa. O sea, cada estación, cada pareja. Cada pareja hace un plato diferente. Y ahora sí, ya que he explicado esto, el beneficio será el siguiente. La dupla que haya logrado hacer los mejores panqueques esta noche será la dupla encargada de decidir cuál será el plato que cocinará cada dupla. ¿Ha quedado claro, señores? Sí. Lo lamento, no es que se van a librar del muro. No, señores. Van a decidir cuáles serán los platos que cocinarán cada dupla. Ahora sí, queridos jurados, por favor, díganos cuál ha sido la dupla que ha logrado preparar los mejores panqueques de esta noche y, por ende, será la dupla que decidirá cuáles serán los platos que se cocinarán en esta cocina esta noche. Con gusto, Peláez. Hemos comido unos muy buenos panqueques esta noche y la dupla ganadora es... ¿Quién será? Gabriel y Pablo. Bien, bien. Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga. Está buenazo, Gabriel, está buenazo. Está riquísimo el panqueque. Yo escuché los comentarios de los chefs y ahí sí tu F. ¿Sí? Ahí tu F, claro, claro. Queridos jurados, por favor, díganme cuáles serán las tres opciones de las que deberán elegir Gabriel y Pablo para que cada dupla cocine esta noche. Ya sea viendo el programa en el carro, con tus amigos o incluso con tu mascota, cualquier momento es perfecto para disfrutar de yogurt griego Gloria, que tiene un sabor único y esa cremosidad perfecta que te harán bailar de placer con cada cucharada. Encuéntralo en sus formatos de bolsa, vasito y botella en sus diferentes sabores. ¿Qué esperas para tú también bailar de placer con yogurt griego Gloria? Una de ellas, la primera opción, es lomo stroganoff con papas doradas y arroz blanco. ¡Qué delicia! La segunda opción es pollo al vino con puré y hortalizas. ¡Qué maravilla! La tercera... costillas, barbecue con papas fritas y ensalada de col. Buenazo, buenazo. Espectacular, señores. Tres recetas maravillosas. Gabriel, Pablo, ¿con cuál se quedan? ¿Con el lomo estrogonoff, el pollo al vino o las costillas? Ay, no sé, pero el lomo estrogonoff ni me lo nombre. Pues seguro. Claro, bueno. Cuando me casé con mi esposa fue el plato que me dio toda la primera semana. Me he estado quejando todavía aquí en interno que cocinaba más. Pero no importa, Toyito. Un beso para ti, mi amor. Un beso para ti. Señor Calvo, por favor, díganos, ¿cuál será el plato que cocinarán ustedes? José Manuel, nosotros vamos a elegir el lomo estrogonoff. Lomo estrogonoff, muy bien. Uno de mis favoritos, señores. Y el jurado Bocchio asienta. Para usted es la más fácil esa. Sí, sí. Muy bien. Parece que es la proteína en la que menos van a tener que protegerse de que no quede que quede cruda. Es muy noble el lomo, ¿no? Todas las proteínas son nobles, pero en este caso es una preparación sencilla. Creo que han escogido bien. Muy bien, señores. Ahora, ¿qué tendrán que cocinar Damián y Toyo? Coge tú, yo siempre escojo. Mira que nos desen... voy a... vamos a designarle a nuestros amigos Damián El Toyo las costillas en salsa barbecue. Bien, bien, bien. Por lo tanto, Celine y Marisol deberán de hacer el pollo al vino. Se han puesto muy contentas. A ustedes les sale bien el pollo al vino, o sea, el pollo no al vino sé, pero con puré y arroz. La barbecue la vez pasada le salió pésima. Uy, hoy ya empezamos. No, empiecen a dividirse porque todavía no hemos traído ni siquiera el muro. Las costillas no las manejamos. Entonces, en verdad, para nosotras iba a ser muy complicado hacerlo. Yo ni barbecue ni costillas. Bueno, bueno... tres platos, señores, tres recetas distintas. Buena suerte. Ahora sí, que entre el muro del gran chef famoso.
Queridos participantes, como verán, ya hemos terminado una obra de ingeniería en la cocina del gran chef Famosos en tiempo récord. Señores, en tan solo segundos ya tenemos esta tremenda obra de ingeniería. No se vayan a reír, señores, no. No vayan a creer que esto es un triplay con un vinil y unos clavos que lo mantienen. No, señores. Me recuerda al muro de Píramo y Tisbe. Esto es obra de ingeniería impenetrable, señores. Podrían tirar un misil a ese muro y no pasaría absolutamente nada, lo señores. Lo mismo que hicieron la muralla. Podrían venir las empresas de construcción con su artillería más pesada, con sus grúas más grandes, con sus trabajadores más fornidos y no pasaría absolutamente nada, señores. ¿Tú crees que Thanos? Podría venir Thanos, la familia Palao completa, con Thanos incluido, y no pasaría absolutamente nada, señores. ¿Y cómo va a pasar la voz para pasarle la receta? Porque ahí está la cosa, porque el muro del gran chef Famosos está diseñado para que la voz sí pueda pasar, señores. Mira, qué interesante. Eso es lo que se llama tecnología de punta, señores. Ojalá para que no vean. Se convierta en el muro de los lamentos nomás. Bueno, ojalá. Eso dependerá de ustedes. Y de ustedes más que de nadie, Gabriel y Pablo. Porque en primer lugar los veo ahí atentos con sus cuadernos y para que vean que los queremos, que somos buena gente, que pensamos en ustedes y que ya no queremos añadirles todavía más dificultades, les vamos a dar la receta, señores. Pero un detallito. Le vamos a dar la receta, pero Pablo y Gabriel serán las personas encargadas de decidir cuál de los integrantes de la dupla tendrá la receta y cuál de los integrantes de la dupla no tendrá la receta. ¡Ojo, eh! Cada integrante de cada dupla deberá de cocinar un plato y luego echaremos a la suerte cuál será el plato que probarán nuestros queridos jurados. O sea que uno va a trabajar por las puras. Sí, bueno, claro, pues, pero uno va a hacer. No, es que si van a probar uno, el otro va a trabajar por la pura. ¿Tú quieres que prueben solo uno y si prueban los dos? No, pero están diciendo pues, que van a probar solo un plato que va a ser por sorteo. ¡Ay, no! Vamos a cocinar los dos, pero solo van a probar un plato. No, te lo puedo creer. Verán además, señores, que como también pensamos en ustedes, señores, ya no van a tener que ir al almacén. Tienen todos los insumos necesarios para sus preparaciones en sus estaciones. Ya los están esperando. Claro, no quieren ni que nos crucemos atrás para no tener hablar. Ni una sola palabra. Ya, pero yo pregunto, ¿uno tiene la receta, pero se la puede dictar al otro o no? Claro, pues hoy. Efectivamente, pues, no se la puede. Se la tiene que dictar. Pero hay trampa porque las gemelas tienen un intercomunicador interno. Gabriel y Pablo, de las hermanas Aguirre, ¿quién será la que tendrá la receta? La receta, en esta oportunidad, la tendrá Marisol. Muy bien, Marisol. ¿Sí? ¿Hemos quedado en ayudar? Está bien. Entonces, creo que la Marisol se quede con la receta porque Celine conoce. Lo maneja mejor. Sí. Gabriel y Pablo, ¿quién tendrá la receta en la dupla de Damián y Toyo? La decisión la tomará el señor Saldarriaga. El señor Saldarriaga. No quiere perder mi amistad. Yo creo que necesitamos que esa receta la tenga una persona tranquila, ecuánime, que con control, y obviamente esa persona es Damián. Damián va a tener la receta. ¿De verdad? Muy bien. Yo se lo doy a Damián, porque me parece que como él es el que habla más fuerte, entonces se le va a escuchar mejor. Ya. Además es súper organizado, súper ordenado. ¿Sí? Sí, súper tranqui. ¿Quién tendrá la receta de ustedes dos? El señor Saldarriaga. Muy bien, señor Saldarriaga, ubíquese yo en la estación. Yo soy la suerte. Buena suerte. Te quiero, yo Paquito. Yo soy la suerte. Puro corazón nomás. Muy bien, Gabriel, a su estación. Puro corazón. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está perfecto. Listo. El arroz, ¿confías? Estoy encantado. Ok, listo. Encantado con las decisiones que hemos tomado. Atentos a la información importante, queridos participantes. Para la preparación de todos los platos, cada participante deberá hacer una porción. Y les recuerdo que la suerte decidirá cuál será el plato que probarán nuestros jurados. Así que esfuércense en preparar ambos platos. Para la preparación de una porción por participante, tendremos exactamente... Vamos.
200 minutos. 80 minutos, 80. 200 minutos. 70 minutos, señores. 70 minutos, tiempo más que de sobra. Son preparaciones sencillas. 75 estamos preparaciones sencillas. Preparaciones sencillas, dice Peláez. Sí, gracioso. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé, de verdad, los entiendo. Lo siento muchísimo, de verdad, pero van a tener 70 minutos. No lo sientes, Peláez, no lo sientes. Bien, señores, esfuércense. Recuerden que después de este reto, solamente una dupla seguirá avanzando en esta competencia y las otras dos duplas irán a la temida noche de sentencia. Así que, buena suerte a todos. Y ahora sí, ¡estamos listos! ¡Estamos listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A cocinar! Hola, Soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estoy contigo, Toyo, no te vayas, por favor. Toyo, haz tu salsa barbecue primero. Ya, pero la salsa, ¿cómo se hace? La barbecue. Ahí te digo. Flaco, ahora no me tienes a mí. Yo sé que te vas a estresar un poco, pero tú, tranquilo, guarda la cordura. Toyo. ¿Qué? Agarra el tercer bol más grande. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, mira. Pablo, escúchame. Solamente dime en qué momento entra el vodka. ¿Cómo? El vodka, ¿en qué momento entra? Pablito, hermano mío. Pablo, querido, yo confío plenamente en ti. Creo plenamente en tus habilidades. Confío en tu paladar. Y estate atento a cualquier duda que tenga yo, porque no es que yo me sepa la receta de memoria. Después de dorar la carne, en la misma sartén donde se selló la carne, agregar cebolla blanca bien picada en brunoise. Sofreír hasta que quede translúcida, luego agregar el vodka y esperar a que consuma el alcohol. ¿Lo tienes? Lo tengo. Listo. El pollo lo dejas en un bowl con el vino, ¿ya? Y con poro, laurel, tomillo y perejil por 10 minutos. Pollo, laurel, vino, todas las hierbas que te han dado, el poro, laurel, perejil. En el vino, 10 minutos, el pollo trozado. Queridos jurados, bueno, tremendo retito el que les ha tocado a nuestros participantes. La cocina es una locura. Pero hay un detalle a favor de ellos, que no han tenido que ir al almacén a traer los ingredientes, sí, sino que ya tienen todos los ingredientes que necesitan y ahí se van a ahorrar un tiempo. Este es un buen plus. Sí, pero el tiempo que van a perder en los ruidos de la comunicación es tan grande que yo creo que no necesariamente compensa. Creo que ha hecho bien la dupla de Calvo y Salarriaga en darle la receta al que de todas maneras tiene más dominio de cada dupla. Eso iba a decir, que creo que va a ser un poco benevolente. Bien para ustedes, ¿no? Pero no necesariamente bien para Pablo y Gabriel. ¡Flaco! ¡Ah! ¿Me puedes dar la receta de la barbecue, por favor? Ya, Toyito, vamos a hacerlo juntos. Dígamela nomás. Agarra 250 gramos de ketchup. Ya. Ponle en la pesadora. ¡Oh, sole mío! No, pues, no distraigas tampoco, no distraigas. ¡En la pesadora, Toyo! Pesado, Damián, ¿por qué gritas tanto? ¡Qué bestia! Sí, me hubiera gustado ver al Toyo con la peseta. Me hubiera gustado ver cómo era esa dinámica, porque usualmente el peso... Damián ese, exacto. Lidera a Damián. Lo lidera a Damián, ¿no? Me hubiera gustado ver cómo recaía ese peso, esa responsabilidad en el Toyo. No paran de hablar, ¿ah? ¿Eh? No paran de hablar, son los únicos que no paran de hablar. Han dominado toda la cocina. El agua hasta que tape la costilla. ¿Entera o partida en dos? Ya, pártela en dos entonces. Estamos separadas, pero igual ya sabemos más o menos cómo hacer el plato y creo que vamos juntas en eso. O sea, nuestra conexión misma, como siempre hemos cocinado juntas un montón de veces y hemos hecho no el pollo, no el coq au vin, sino hemos hecho carne al vino tinto. Entonces sabemos más o menos cómo hacerla. Vamos a ordenarlo. Ah, me corté. Encima mi dedo que me quemé el otro día, horrible. Gracias. Gracias. Ahora métele vinagre al pomo. ¡Toyo! Espérate, que estoy buscando el encendedor. Toma, ahí está bien tu encendedor, agarra. ¡Toyo, agarra, ahí va! ¡Toyo! ¡Ya! ¡Agarra! ¡Ahí está!
¿Agarraste? Sí. Ya, ahora échale en el pomo de vinagre. Esta cocina es una locura. Creo que esta vez nos excedimos con el murito. Participantes, les quedan 60 minutos. ¡60 minutos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Lo lograrán? ¿Ustedes cómo lo ven? ¡Pollo! ¡Sí! ¡Escucha, pues, oye, Pastrulo! ¡Te estoy escuchando! Pobre Toyo, yo ya estaría vuelto loco. Ahorita le tiro la costilla en la cabeza, Damián. Déjalo tranquilo. Toyo, Toyo, Toyo. Ya me está poniendo nervioso a medio mundo acá en el set. Calma, hermano, calma. ¡Pablo! ¿Cómo? ¿Las zanahorias en rodajas grandes? Sí, grandes. ¿Grandes y delgadas o qué? Peladas, pues, ¿cómo no va a ser? ¿Delgadas o gruesas? Oye, Selin, ¿estás sorda? Sí. Ya pues, oye. Soy sorda porque no paras de gritar. Hemos quedado con tu hermana que vamos a hablar por partes y ustedes no dejan de hablar, parecen unas cotorras. Oye, el único que habla eres tú y no dejas hablar, el único que grita chico. Y no deja escuchar a ningún compañero eres tú. Me estás dejando sorda, eso es lo que pasa. Con todos tus gritos me estás dejando sorda, a mí y a todos. ¡Selin! ¿Qué? ¡Te quiero! Yo también. ¡Qué linda! ¡Gabriel, te quiero! Toyo, las ponen gruesas, sácalas, ¿ah? ¡Pablo, te quiero! Y a ustedes, amigas. ¿Y a mí? A ti menos, pero también te quiero. Me cuesta, pero te ya no quiero. Te voy a pasear en mi carcochita, ya no vas a subir a la montaña mentira, rusa. ¡Mentira, te adoro! ¡Toyito! ¿Qué pasa? ¡No vayas a rayar el tronco! ¡Solo las hojarascas! ¡Solo las hojas! ¿Por qué no te callas un ratito, Damián? ¡Pablo! ¡Te escucho! ¡Lee la receta! ¿Para qué es la harina? ¡Espérate! Pablo, ¿tanto te demoras en decirme la receta? ¡Apúrate! Gabriel, dime. El lomo se pasa por harina. Gracias. Selin, ¿qué pasa? Hola. Estás teniendo problemas con Damián. No, que Damián no se calla. Pero no caigas grita. En su provocación. No caigas en su provocación. Y no me deja escuchar a mi hermana. Damián, no provoques a Selin, ¿eh? Deja de provocar a los participantes, Damián. ¿Eh? Dímelo. Yo no tengo la receta, no escucho una ñoña. No escuchas nada. Nada, porque grita. Y encima te dice si está sorda, si está sorda. No, sí, no, no. Obvio, le digo estoy sorda por lo que grita. Pero ¿qué le dices a Damián? Yo se lo digo, yo se lo grito. Dile que por favor no grite tanto. O sea, yo sé que Damián es... Damián, dice Selin que no grites tanto. ¿Quién dice? ¿El Toyo? ¡Selin dice! Ah, no, pero... Está bien que el Toyo sea sordo, pero no es para tanto. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo vas con esto de aquí? Bien, o sea, me preocupa solo los tiempos. Es un plato que yo manejo, pero básicamente todos los pollos al vino, le coq au vin, como se dice en francés. Le coq au vin, a ver, dime. Le coq au vin. Muy bien. Muy bien, le coq au vin, me gusta, ¿eh? Ahora ya no voy a decir pollo al vino, voy a decir le coq au vin. Me gusta. Bueno, Selin, vamos, te veo con buena actitud. Vamos, dale ahí, sí se puede, vamos. Gracias. Toyo, la misma cantidad de la otra col. Póngale un bozal. Toyo, 15 minutos ya pasaron. Oye, pero... Ya está saliendo humo de Aladino. Pero Toyo, a diferencia tuya, no tiene nada en su estación. No tiene... Esta no la tiene. No. No, de verdad. ¡Toyo! ¿Qué pasa? Tu olla a presión tiene que estar puesta. ¡Ya está puesta! Me estás mintiendo. Era para verificar. Gracias. El lomo, añadir páprica al gusto, mostaza antigua y mezclar bien. ¿Y la crema de leche? Paso 5, añadir los champiñones salteados y la mitad del caldo. Ya. Toyo, son 15 minutos después de que sale el humo, pero tienes que moverla. Qué miedo, cómo grita. Bueno, la vez pasada que cocinaron separados, el arroz con leche y la mazamorra... Nos salvó el le arroz. Le fue bastante bien, ¿ah? ¿Eh? Nos salvamos por su arroz con leche. Ahí está, de repente hoy día también se salvan con la preparación confío de Pablo. ¿Quién absolutamente sabe? En su... Ese es Pablito. Oh. Pablito es ese jugador que aparece en los momentos correctos. ¿No? Ese ¿no? jugador que en el Mundial no ha aparecido en todo el Mundial. Y al último... ¡Bum! Puyol. Exacto. Ese es Pablito. Espectacular. Pablito, te toca aparecer hoy día. Esta es tu Así noche, es. Pablito. Los estoy escuchando. Más bien, José Manuel, disculpa que te interrumpa. No, no te preocupes. ¿Cuánto nos queda de tiempo, más o menos? Uy, más o menos. Mira, te voy a decir el tiempo exacto para que veas que hoy estoy buena gente. 50 minutos. ¡Vamos, señores! Gracias. 50 minutos. Les quedan 50 minutos. ¡Apúrense! Te dejo, Gabriel. Buena suerte. Vamos. Te dejo. Marisol. Marisol. ¿Qué? Cuando esté dorado el pollo, lo saco. Espérate, déjame mirar. Marisol. Espérate, estoy leyendo. Se volvieron locos. Oye, ¿qué me tienes que decir de Damián?
Damián está grita, loco. Que grita, está que grita, que grita. Un huevo, algo más. Le pasa. Es el que más grita. Algo Damián. Le falta, amigo, algo sí, le sí, falta. Sí. ¿Ah? Se está, está volviendo loca Salas Aguirre, de verdad. Sí, Marisol la está desquiciada con el tema de Damián. Cuando él habla, tú dile, ¡Gabriel! Sí, sí. Mira. ¡Ey! ¡Soy Gabriel, escúchame. Gabriel, Gabriel! ¡Gabriel! ¡Soy yo! ¡De esta Gabriel, manera! Gabriel, ¡Gabriel, vaya pues, mira, 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 de verdad, es una piconería. No, pe, ¿de qué estás hablando? ¡Gabriel, Gabriel, Gabriel! ¡Toyo, Toyo, 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 Toyo! ¡Váyatele! ¡Toyo! ¡Aló! ¡Toyo! Escúchame, la cosa es que tú, Toyo, en este momento sientas eso. ¿Pueden callarse un ratito? Por el amor me pasan de vuelta, yo qué sé. La gente. Joder, pueden callarse, le estoy mandando mensajes. ¿Pueden callarse un ratito? Por amor a Dios. Bueno, ya aprendiste, ya aprendiste. Ya aprendí, ya aprendí. Ya. Muy bien, buena, buena suerte, Pablito. Gracias, ahora, amigo. Utiliza este poder con sabiduría, Pablito. ¡Tito, por amor a Dios! Cuando haces el pollo después. Ya, ¿qué? Lo pones el vino sin las hierbas, lo agregas. Marisol, tú lo estás pasando aquí de maravilla, ¿eh? Sí, pero me estresa este chico de atrás. Damián, mucho, Damián, horrible, todo es la culpa de Damián. Damián grita, de grita. Verdad, no puedo, con tanto grito me altera. Mal vecino. No, no, es que pero, está claro, pero ¿qué culpa tiene Damián? Al contrario, horrible. Él está haciendo bien por, para no, no intentar está llegar. Bien. ¿Por qué no está? Porque me molesta y molesta a todos los demás compañeros. Pero bueno, pero de eso se trata. De tú molestar, también lo podemos. No, no, yo no lo voy a molestar. Yo no tú, soy así. Cuando hable Damián, pues. Damián le habla a Toyo y tú puedes decir, ¡Celine! ¿Qué? No quiero. Ahí está bien, respondió, respondió. No, yo no voy a hacer eso. Bueno, yo pero no yo creo así. Que Damián no lo está haciendo con ninguna mala intención. No, pero que la, su cabeza le falla, pues. Su cabeza le falla el coco. No, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le falla el coco. Pero solamente está llevando el mensaje a su compañero, que es lo que tiene que hacer precisamente. ¿Qué dice Celine? Toyo, calcula no, pues tus 15 minutos, mambo. No se vaya a pasar, ¿ah? Mira, cállate, por favor. Ay, no, pero, o sea, tú lo que estás diciendo. Cuando ya esté mi pollo, lo cambio a una olla para que tenga más fondo. La olla grande, pues Celine, ahí te alcanza todo. Si son 3-4 presas. Sí, o sea, lo porque que tú sugieres, sartén, Marisol. Pues, haz lo que quieras, en olla o en la sartén grande, Celine. Toma decisiones. No, no. ¡Toyo! ¿Qué? ¡Te quiero! Yo también te quiero. ¡Toyo! ¿Qué? ¿Cómo te salió la mayonesa? Ya está lista. Ya, qué bueno. ¡Uy, mayonesa! Se me ha cortado la mayonesa. ¡Toyo! ¿Qué? Para la mayonesa nada más, un huevo y aceite hasta que se ponga espesa. Sal, un poco de limón y un chorrito de mostaza. Ya. Te está desordenando mucho, Marisol. Ya, voy a hacer... Mira, pon las papas en un sitio, tus verduras en otro. Okay. Distribúyete, ordénate. Si no, no vas a poder construir. Ya. Es que me... Esto se ve muy bien. Luego, esta marinada la vas a necesitar, la ¿sabes? La voy a colar, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Marisol. ¿Cómo estás? ¿Ya doraste esto? Sí, recién acabo de poner mi caldo. Ah, pero no. Ajá, le puse esto. Pasta carnín. No te lleva, ¿no? Ajá. Qué raro, nunca había hecho uno al vino con pasta de tomate. Jamás. Pero bueno, ya. Acá lo que quiero es que primero hierva para probar de ahí sabores, a ver qué le falta. Dora bien el pollo. Ya. ¿Doro más está, todavía? Está por este lado, pero dóralo por los lados que te falta. Ya. Para que gane sabor esta parte. Ya. Porque eso va a ganar ya, un montón de estaba, sabor al momento de hacer el aderezo. Lo voy a dorar un poquito más. Las partes que te faltan. Vale, vale, nada gracias. Más. Qué ganas tengo de ver cómo se resuelve esta locura. Señores, quedan 40 minutos, 40 minutos, ¡vamos! Cebolla blanca chiquita. Toyito, quedan 40 minutos, ¿cómo vas? Ya, ¿la cebolla para qué cosa es, ah? Está que me grita cebolla, pero no sé para qué. ¿Para tu ensalada? ¿O para la barbecue? También podría ser para la barbecue, hay un montón de formas de hacer una barbecue. ¿Esta qué es, tu barbecue? Ahí no, no, todavía eso nomás tiene ketchup y vinagre. Ya, ya, que aguante un poco más de azúcar. No, es que azúcar todavía no le he echado. Ya, lo que pasa es que estoy esperando que me dicte y no me dicta, pe. El ketchup, que es lo primero que vas a agregar, fríelo en un poquito de aceite. Antes como de la que quede un poquito de, porque quede un poquito frito y eso, luego que quede bien doradito. O sea, en dos sartenes. Sí, que quede doradito, lo vas ya. a pasar acá, uh-huh. a este aderecito que vas a picar cebolla ya. blanca. Pícala súper finita porque no la quieres sentir. Súper, súper, súper finita. Y luego vas a agregar todos los demás ingredientes. Uh-huh. El azúcar, la páprica, comino, canela y que te quede una salsa espesita. Pongo a freír esto y acá el aderezo y después lo junto.
Sí, podría ser. O simplemente es un aderezo de qué, cebolla. Que cebolla, sí. Con razón el Toyo me preguntaba para qué es la cebolla. ¿La cebolla va en la barbecue? Sí. Ya, entonces dile, cuéntale eso cuando puedas. Carameliza esa cebolla y métela acá. Métele un poco más de azúcar, mezcla esto. Baña tus piezas de carne en una bandeja, mételas al horno. Pero ya puedo ir metiéndola a las carnes. Por supuesto. Y después le meto la vaina, ya. ¿Esto ya está con algún tipo de marinada? Tiene un poco de sal y comino y pimienta. Ya, asegúrate que esté bien, que tengas una buena marinada. Ya, la carne se ve muy bien, sí, está en un punto excelente en el sellado. Los champiñones también perfectos. Acá voy a dorar mis papitas ahorita. Ajá. Las voy a poner a dorar acá. Ya. Con mantequilla, más rico. Y la salsita que te salga un poquito espesa, como es la Stroganoff. Ya tienes el arroz. Ya. Toyito. ¿Qué? La cebolla vamos a hacer un aderezo en una sartén. Ya, ya. Y en la otra sartén vas a meter el vinagre con el ketchup. ¡Epa! Flambeo, flambeo con vodka. Ahí está, mira qué lindo. Mira cómo se prende, así como la llama de tu corazón. Ya, ya está la cebolla. Ya, echa toda la cebolla y... Destapo. Échale más mantequilla a tu cebolla para que aparezca más rápido. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Estoy segura que vamos a hacer un buen plato porque confiamos en nuestro criterio y en nuestra sazón. Pero nos está costando la comunicación muchísimo. O sea, es horrible estar lejos de mi hermana. Sola cocinando, no, en verdad, pero lo que pasa es que siento que si estamos juntas nos reforzamos más. Y es más difícil escuchar, sobre todo con los gritos de acá de mi compañero. La extraño, pero estamos bien, estamos muy bien. ¡Ay! ¿Y la costilla? La costilla la vamos a meter junto. Pero todavía la sigues sangochando. Todavía no la he metido, hay que terminar la salsa. ¿Pero ya la sigues sangochando? No, ya no, ya hace rato la saqué. Y Damián espera el momento exacto para gritar cuando le hablo a mi hermana. ¿Cuánto? ¿Qué? Marisol, moi je utilisé tout le vin, ¿eh? Marisol, yo le estoy poniendo todo el vino. Permíteme, señor, un ratito hablar, ¿ya? Dime, Céline, je utilisé tout le vin. ¿Todo? Sí, yo también. Ya. Así es. Nosotras, como ya tenemos esta conexión, no necesitamos hablar todo el rato. Simplemente nos decimos algo, seguimos avanzando y cuando necesitamos decir otra cosa... Nos volvemos a comunicar, pero no hay necesidad de tanto grito. Céline, ¿cuántas piezas de pollo estás haciendo ahí? Ah, todo el pollo entero. No, ¿cuántas hay ahí más o menos? Son 1, 2, 3, 4, 6. 6 más 24. ¡Ay, no! 30. 30, 30 minutos les quedan. ¡Vamos! ¡Apúrense, vamos! Me hubiera gustado tener a mí la receta, porque así me están loqueando, la verdad. Prefiero tenerlo acá al costado. Yo decía, voy a estar libre, pero estoy peor, así. La verdad, nos complementamos, pero ahora me tocó a mí, así que tengo que dictarle. Hay un poco de locura acá, pero es parte del juego. ¡Gabo! ¡Gabo! ¿Qué? Se le echa la harina y lo marina, ¿no es cierto? ¿Qué? A la carne, le echas la harina y lo marina. Ya, no, sí. Lo pasas y lo escurres y lo doras. Ok. Con mantequilla. Paco, estás un poco atrasado. Ya ponte a marchar, ¿ah? Sí, estoy atrasado. A veces me cuesta leer y releer la receta porque tengo que reconfirmar las cosas que estoy haciendo por si acaso no la vaya a fregar. Lo primero que he hecho es el arroz y las papas ya están en el abatidor, así que me concentro en lo que queda porque queda muy poco tiempo. Paquirri, ¿cómo vas? Bien. Qué bueno. Yo ya estoy casi, ¿ah? Yo no, me falta. Tengo la receta, pero estoy recontra tarde, así que me tengo que acelerar un poco, pero no quiero perder la calma, ¿ok? Apurado, pero calmado, ¿ok? Toyo, sal, pimienta, las presas y aceite de oliva. Tienes que ayudarme a que Gabriel cante el tiempo, pero sin decir el tiempo. Ok. Es decir, con una suma, con una forma de buscar alguna similitud o algo. Okay, ¿está listo? Ok. Ya. ¡Gabo! Sí. ¿Cuántas orejas tienes? Dime. Dime, Pablo. Pablo, ¿cuántas dime? Orejas tienes? ¿Cómo me siento? ¿Ah? ¿Cuántas orejas tienes? ¡Dos! ¡Por 10! ¿Qué? ¡Por 10! ¡20! ¡20! ¡Quedan 20 minutos! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Dense prisa! ¡Grande, Pablo!
¿Te ha sido fácil con Pablito o no? Más o menos, porque ya casi has terminado. Súper fácil. Bien, bien. Súper. Bueno, un gran compañero. Son los candidatos para pasar ustedes, ¿ah? No, yo creo. No. Nosotros somos... Bueno, han ganado el beneficio, la cosa va bien, están holgados de tiempo. Bueno, vamos ahí, Gabriel, sí se puede, vamos ahí. Gracias, Peláez. Vamos con las papas. A lavar las papas, Toyo. Mételas en un bol con bastante agua y refriégalas. Oye, Toyo está trabajando con más orden, ¿eh? ¿Ah, parece sí? Que el Toyo es el que pone el orden en la cocina. Es verdura, mi querida. Es Gacela, verdura, pero sí. Bueno, así trabajamos los genios, dicen, ¿eh? Aquí entre nos, ¿el sí. plato de quién te gustaría que pruebe el jurado? ¿El tuyo o el del Toyo? El del Toyo. Toyo tiene buena sazón. Bien. Yo podría poner las papas fritas y Toyo pone lo demás. ¿Mejor que la tuya? ¿Mejor que tu sazón? Es que Toyo tiene también uno, su cosita. ¿Tiene algo? Sí, yo me sorprendo cada vez que cocina. Y a veces se nos queman algunas cosas, ¿no? Claro. Parte de la vida. Toyo, ¿me escuchas? No te escucho. Oye, escúchame. ¿Qué? Ojalá que el jurado escoja tu plato. Está más mejor, más mejor. A ver si se da cuenta. Toyo, vamos a cuadrar las papas, ¿ya? Ya están cuadradas, ya están cortadas. Ah, o sea, ¿qué te digo? ¿Rápido? No rápido, lo que pasa es que tú eres muy lento. Bueno, ¿qué plato te gustaría que pruebe el jurado? Los dos. Cualquiera de los dos va a estar bueno. Sí. Pero solo va a ser uno. Yo sé. De, pero ¿sabes cómo se llama este plato en francés o no? Coq au vin. Coq au vin. Coq au vin para mi amiga Petra y mi amiga Eso lo Corina. He aprendido hoy Marisol, gracias a Celine. ¿Qué? Las verduras salteadas con mantequilla, perejil y ajo. Ya les puse, no, está, las ya, he hecho ya diferente. Está, ya las hice, Cel, tranquiliza. ¿Pero quién da las indicaciones, Marisol? Mutuamente, ¿eh? Yo le pregunto y ella también me estaba preguntando como yo tenía la receta. ¿Por qué te pegas aquí cuando le hablas a Pablo? ¿Ah, no se puede? No, te pregunto. Ah, para que yo soy más sordo que la patada. Ya, justo por esa partecita, digamos. Para que Gabriel te para que Pablo te escuche sí. por esta partecita de sí, aquí. Paco, no, tú sigue, Paquito, por favor. Ah, ya, y de aquí inclusive lo puedes ver un poco. Es que, está un poquito ya. atrasado. ¿Y qué? ¿Eres sordo de los dos oídos? No. De uno. Yo cuando tenía 15 años me hicieron una timpanoplastía. Ah, ya. Se me comprometió el tímpano, entonces tengo como... Ya. 40%, escucha menos. 40% menos. A mí me menos. Pasa lo mismo. Yo, ¿sí? O sea, no me hicieron una timpanoplastia ni nada similar, pero escucho menos por esta oreja de aquí. Sí, claro. Y por esta es por la que me hablan. Por eso yo le hablaba cerca a Gabriel, porque él escucha no un 40% menos, un 50% menos, porque hay una que no funciona y la otra sí funciona. Entonces, yo ya me lo sé, hemos cantado juntos un montón de tiempo. ¡Vamos, bueno, Paquito, vamos! Gracias. Eso sí, te quedan 10 minutos, señores, 10 minutos, Toyo, 10. Toyo, quedan 10. Ya. ¿Cuánto queda, Toyo? 10. Ahí está. Ya, vamos, ya lo... Sí. Ahora, la mayonesa, Toyo. Ya le he hecho mayonesa. Échale encima. Avisando para emplatar, avisando. Toyo, ten tu coladera. Secretos culinarios con Damián. Cuando tengas que hacer unas papas fritas en fritura profunda, no le pongas mucho aceite a la olla y tampoco subas tanto el fuego. Hay mucho humo por el otro, al otro lado del muro. Hay mucho humo. ¿Qué? El vodka ya se lo habías puesto con la cebolla. ¿El qué? El vodka ya se lo habías puesto con la cebolla, sí. Ya no le pongas. Ok, caldo, pero... caldo de res, tienes ahí una botella. Ok. Súbele el fuego. Ok. Está muy bajo. Ok. Vamos, Paquito, vamos, no desmayes, vamos. Eso sí, señores, les quedan 5 minutos, ¿eh? 5 minutos y esto se termina, así que por favor, vamos terminando, vamos, apúrense. Pablo, se supone que eres mi caballo ganador, pero ya no creo, hermano. ¿Sabes qué? Tienes que apagar el fuego para que no se te corte la crema. Eso para empezar. Y estos champiñones ya deberían estar cocidos. Sí. Javier tiene que hacer show, ¿ah? Tiene que hacer su cara de malo. Señores, quedan 3 minutos, 180 segundos y esto se termina. Me gustaría, de hecho, comer este cuando hagamos la prueba de platos, porque los champiñones de Pablo están crudos, así que ojalá la suerte nos acompañe. Esto pinta mucho mejor. ¿Estará cocido?
Sí, de todas maneras. De todas maneras. De todas maneras. ¿Estará seco? No creo. O sea, lo vamos a dejar a la fe. Sí. Bueno, está el coleslaw y faltan las papas fritas. Bueno, 3 minutos. Esto que estoy viendo me parece alucinante. ¡Wow! Está friendo lo que queda de ensalada en ese bowl solamente porque no tiene tiempo suficiente para buscar otro bowl. Javier cree que estoy friendo las verduras. Es una técnica, pues, por acá pongo el escurridor, acá pongo las papas, boto el aceite y que las papitas quedan sin nada de grasa. Gracias. ¿Tu panceta? Aquí. ¿Está lista? Sí, ya está. ¿Está jugosa? ¡Oh! ¿Tu costilla? ¡Wow! ¡Wow! Huele como no. quemado. ¿Se no, está no, quemando? No. Sí, no sé, voy a ver. Yo sí la veo quemada. A ver, sácala. Está quemada. A ver, vamos a echarle un poquito de agua. No ver. Sé qué cosa vas a presentar, sinceramente. No te preocupes. Si no venía Macías, de todas maneras se iban a quemar un poquito más, ¿ah? Pero las de al fondo que estoy viendo están ahí unas rescatables, así que vamos a ver qué pasa. Ah, ya entendí. Ustedes lo que han hecho es crema de papa. Sí. Para comer con cuchara, ajá, en un bowl. Así es. Y le han puesto el pollo de adorno. Sí. Ok, bueno. Gracias, Javier, tan lindo como siempre. Mira, tienes posibilidades claramente por lo que he visto atrás, pero yo preferiría una textura un poquito más firme justamente para soltarla con el juguito del pollo al vino, que por cierto tiene demasiado aceite. Señores, se acaba el tiempo. 1:60. Vamos, vamos dándole los últimos toques a esos platos. Ya los platos deberían de estar casi terminados. ¿Cómo te ha quedado todo? No sé. Señores, colorín colorado, esto ya se debería de haber terminado. Pero si no lo han terminado, les quedan 10 segundos. Va la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, se acabó. Bueno, señores, tremendo trabajo el que acaban de hacer esta noche en esta cocina. La tarea no era fácil, pero lo han logrado. Fuerte aplauso para ustedes, señores. Y ahora sí, ha llegado el momento de que nuestro jurado pase por sus estaciones y decidan a la suerte cuál será el plato que probarán de cada dupla. Así que, momento de derribar el muro. Buena suerte a todos. Gabriel, Pablo, jurados, el equipo de toma de decisiones por métodos de azar ha elaborado estas bolitas. Una dice Pablo, la otra dice Gabriel. Yo meteré aquí las bolitas y nuestros jurados serán los encargados de sacar la bolita. Nelly, por favor. Nelly, muy bien. Una mano vir. Muy bien. ¿Está chocolateando? Muy bien. Sí. Deme la bolita. Voy preparando, Pablo. El jurado probará el plato de Pablo, señores. Bien, Pablito, bien. Confío plenamente. Sí, confío. aunque este Macías, el chef Macías me mira con ojos así. No, no, está bien. Está muy bien. Uy, me da la sensación de que ellos querían que el jurado pruebe el plato de Gabriel, señores. Tiene buena pinta el plato de Pablo. No lo descartaría. Recordemos que la competencia es entre las otras duplas, no entre ellos. Amigo. Ya como ha dicho, ¿le ha gustado? Le ha gustado. O sea, realmente tengo que probar esto cuando tengo esto al frente. Esto lo hago por ustedes en su casa, ¿eh? Realmente. Mira, está cortado. Paso. Champiñón crudo. Un poquito de fe. Crema cortada. ¡Se hace el duro! ¿Sí? ¡Se hace el duro! Está bien, está bien. Ahí está. Nada más, pelotear se ha dicho. Uy, uy, uy. A ver. Ella prefiere no ver.
Bien, el jurado probará el plato de Damián, señores. Uy, 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 uy. ¿Pero qué te quejas? ¿Qué te quejas? Si nosotros queríamos dejarle para que se mude Marisol. ¡Qué modestia la del Toyo! ¡Qué modestia! La verdad es que huele a quemado. No les tiene mucha fe a nuestros participantes el jurado Macías, ¿no creen? Estoy tratando de elegir lo más jugoso posible. Tranqui, flaco. Ese está no quemado, sino doradito. Bronceadito. Nomás. Bronceadito. Vamos con fe, flaco. Son técnicas culinarias. Qué miedo lo de Damián, ¿eh? Porque por su zona olía un poquito a quemado. No, ahí ya vienes a desacreditar al compañero. No, es porque el silpat del para hornear se había caído un poco de barbecue y se ha quemado. Hay algunas esperancillas. Hay algunas esperancillas. Ah, ¡Esperancita! ¡Esperancita! Bien, señores. Una bolita dice Marisol, la otra bolita dice Celine. Las metemos en la caja, la chocolateamos. Querido jurado. Por favor, Nelly. Nelly, muy bien. Nelly, a ver, te alcanzo. No quiere mirar. ¿Cuál preferirían ustedes que pruebe? ¿El de Celine o el de Marisol? El de Celine. Muy bien. Toca justo el de Celine. ¡Bien! ¿Cuál sería? Este. Estamos felices con esa suerte. Gracias. Gracias. Parece que la suerte ha acompañado esta noche a las hermanas Aguirre. A veces la suerte te acompaña, a veces no. Vamos a ver qué opina el jurado. Para mí esto es interesante. ¿Qué significará interesante? ¿Que vamos a estudiar el plato? ¿Que tienen, es interesante cómo han malogrado una receta tan bonita? Que tiene sabores que no son típicos de la comida peruana. Entonces, Que llama la atención, claro, genera interés. Y esa llamada de atención genera muchísimo nivel de interés. Sí. Yo creo que le ha gustado también. Sí, pues, pero qué horrible cuando no dicen nada. Hay unas partes que les ha faltado un poquito de cocción, ¿no? Era imposible que esté crudo. Lo he cocinado. O sea, primero, cuando lo hice en la sartén, ya estaba cocido. Más bien, después lo he tenido que sacar porque en la olla ya me daba miedo que se deshaga, que se salga toda la presa, hermana. Ay, hermano, pero está cocido. Gracias. Gracias, chicas. Bueno, viene, señores, vamos a ver qué pasa. A mí me da la sensación de que esto va a estar muy reñido. Acompáñenme. Queridos participantes, nuestro jurado ya ha tomado una decisión. De hecho, la decisión que tomó nuestro jurado ya está aquí en este sobre, es decir, dentro de este sobre tenemos el nombre de la dupla que seguirá avanzando en esta competencia y que ha logrado preparar el mejor segundo plato de esta noche. Antes de mostrarles cuál ha sido finalmente la decisión de nuestro jurado probará el plato que no probaron, es decir, probarán el plato sobre el cual no han decidido, simplemente para comunicarles si la suerte estuvo o no de su lado, es decir, para corroborar si efectivamente probaron el mejor plato posible. Solo para hacerlo sufrir. Maestro Bocchio, Maestro Bocchio, por favor, pruebe el lomo estrogonoff de Gabriel Calvo. ¿Se te salió? No. Un poquito. Maestro Bocchio, ¿la suerte estuvo o no estuvo del lado de Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga esta noche? Es decir, ¿nuestro jurado probó el mejor plato posible entre los dos platos? Ese está muy bueno, pero en cuanto a sabor, no a textura, ganó el de Pablo para mí. ¡Bien, Pablito! Bien.
Bien, Paquito, amigo, qué suerte. Amigo. No, qué bien. Sí, claro. Menos mal que tocó claro, tu plato. Menos mal que tocó. Me comentaron que había un estaba al borde de la sala. Sí. Nelly Rosinelli, por favor, pruebe las costillas a la barbecue del Toyo. Ellos probaron, sí. Nuestro jurado probó las costillas de Damián. Vamos a ver cuáles costillas estaban mejores. Jurado Rosinelli, ¿la suerte estuvo o no estuvo del lado de Damián y del Toyo? No estuvo del lado. Estaba mejor para usted lo del Toyo, ¿eh? Estas están mejor. De lejos. Lamentablemente las de Damián se quemaron en la parte anterior y estaban totalmente secas. Las del Toyo están jugosas y las papas del Toyo también están mejores. ¡Qué pena! Eso estaba visto, pues flaco. ¿Quién es el cocinero sí, acá? Sí, no, pues pero dictando la receta y con todo. Mira, y una locura. ¿Y sin receta? Sí, pues sí, tienes razón. Jurado Macías, por favor, pruebe el pollo al vino preparado por Marisol Aguirre y díganos si usted considera que la suerte estuvo del lado de las hermanas Aguirre. Jurado Macías, ¿usted considera que la suerte estuvo del lado de Celín y de Marisol Aguirre? Es decir, usted, los jurados probaron el mejor plato posible de esta dupla, en su opinión. La verdad es que el otro estuvo mejor. Así que sí han tenido mucha suerte. Es decir, creo que han mandado el mejor plato a la estuvo del lado de las hermanas Aguirre. ¡Sí! ¡Eso! ¡Yo sabía, hermana! No nos equivocamos. Bien, señores, ya tengo aquí el nombre de la dupla ganadora del reto de esta noche. ¡Gana! El mejor plato de esta noche. Luego de superar el difícil reto del muro del gran chef. Lo lograron. Y por ende se salvan esta noche. ¡Las hermanas Aguirre! ¡Las hermanas Aguirre, señores! ¡Felicitaciones! Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo, ya Damián y Toyo. Nos volveremos mudar, a ver las caras en la temida noche de sentencia. ¡Felicitaciones, hermanas Aguirre! ¡Se lo merecen después de lo que pasaron en la última ronda! ¡Vaya capítulo lleno de emociones esta noche! ¡Y lo que falta, señores! ¡Los dejamos con papá en apuros! ¡Chao!